Nos encontramos en la UAS, la Universidad de Santo Domingo, en República Dominicana, donde se está desarrollando ALAS, este espacio tan importante que se está dando en este marco y que está permitiendo el encuentro de un sinfín, no solamente de personas, sino también un sinfín de actividades muy, pero muy potentes. Bueno, tenemos el lujo, como todas las semanas, está aquí con nosotros Karina Batiene, directora ejecutiva de Claxo. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, un gusto saludarte a ti, a todos y todas. Esta vez, como tú bien dices, desde Santo Domingo, desde aquí la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una vez más, porque ya hemos estado por aquí, en el marco de un nuevo congreso de ALAS, de la Asociación Latinoamericana de Sociología, que siempre representa un espacio interesante. Para, bueno, encontrar profesores, investigadores, investigadoras, estudiantes y personas pertenecientes a lo que pueden ser movimientos y organizaciones sociales de América Latina para discutir, para intercambiar y, como decimos siempre, para construir alternativas en esta América Latina convulsionada en el marco de múltiples encrucijadas, como hemos manejado en otros programas de InfoClaxo, y pensando las distintas dimensiones de las desigualdades que nos afectan en este, el continente más desigual del planeta. Karina, sabemos que hubo muchas actividades, inclusive en lo que fue la previa de la inauguración de ALAS con una escuela que fue muy potente. Vamos a tener testimonios más adelante de cada uno de algunos, por lo menos de los y las estudiantes que participaron y también de los y las docentes. Pero contanos un poco cómo fue esa previa a ALAS, enmarcado dentro de ALAS, pero bueno, con la potencia de las escuelas de Claxo. Absolutamente. Bueno, justamente como se produce esta reunión de ALAS aquí en Santo Domingo, organizamos una escuela de posgrado previa, en los días previos a ALAS, en el marco de los estudios latinoamericanos y caribeños, los estudios críticos, el pensamiento latinoamericano y caribeño, en colaboración, por supuesto, con ALAS. Es la segunda que realizamos ya, la anterior fue en el ALAS anterior en México, pero también con la Universidad Autónoma, bueno, y con otras instituciones de aquí, de República Dominicana. Participaron aproximadamente 30 estudiantes de 11 países de América Latina y el Caribe, que durante 3 días estuvieron interactuando y también discutiendo distintos ejes temáticos de lo que es hoy, bueno, los estudios latinoamericanos desde esta perspectiva que impulsamos en Claxo. Además de eso, decir que esto se enmarca en nuestro proyecto más amplio, el de las plataformas para el diálogo social. Por supuesto, la escuela de posgrado, pero también las distintas actividades que estamos y estaremos realizando en estos días vinculados a los ejes con los que trabajamos en las plataformas: migraciones, ambiente, género, cuidados, movimientos sociales, por supuesto, y la temática de las desigualdades en un sentido más amplio. Además, ya que varias de las personas que hoy están trabajando en torno a uno de los ejes, el de cuidados, están participando también aquí de ALAS, realizamos un foro, el foro sobre las distintas dimensiones de la temática de cuidados y las alternativas de política en América Latina y el Caribe, donde presentamos los últimos informes, 4 concretamente, que hemos realizado en alianza con ONU Mujeres, ¿verdad? En esta alianza que Claxo y ONU Mujeres tienen, impulsando distintas dimensiones, en este caso, de estudios sobre la desigualdad de género. En ese sentido, sabemos que fue muy importante la realización del foro, sobre todo el relato de situaciones y experiencias analizadas bajo estas investigaciones que se hicieron en muchos países de nuestra América, y pudo, como me parecía interesante cuando lo íbamos viendo, la diversidad en el marco de eso, pero con una línea
argumental común que tiene que ver con las luchas de los feminismos en la región, ¿no? Por supuesto, porque presentamos allí varios estudios, entre otros también análisis regionales a 30 años de Beijing y preparándonos para lo que va a ser la próxima conferencia regional de las mujeres en Ciudad de México el año próximo. Entonces allí uno puede recorrer lo que han sido avances en muchas dimensiones y lo que son todavía materias pendientes en otras que son claves para la igualdad de género. De este foro, como tú bien dices, se ha recorrido distintas dimensiones de esa desigualdad, pero siempre enmarcado en la construcción de las alternativas y por eso ese foro ha tenido una continuidad en el marco de un taller con movimientos y organizaciones sociales que trabajan en el marco de los feminismos y de los movimientos que luchan por los derechos de las mujeres. Y eso nos ha parecido realmente interesante. Karina, también se realizó en el marco de ALAS un panel con respecto a evaluación científica. Sabemos que eso en el marco de CLACSO-FOLEC, CLACSO-SILEU es muy central, pero bueno, con participaciones de gente que vino de diferentes partes también de la región, de Uruguay, de Argentina, en un panel focalizado en esas temáticas. Absolutamente, como realizamos desde 2019, intercambios, discusiones sobre lo que hoy representa el FOLEC, el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, y también el SILEU, que es el espacio para la evaluación, pero específicamente universitaria. Son dos apuestas fuertes que CLACSO está realizando en términos de poder cambiar efectivamente cómo evaluamos la investigación, el conocimiento y las instituciones académico-universitarias. Dos apuestas fuertes porque, estamos trabajando intensamente en estos ejes, como digo siempre, con el propósito no solamente de tener muy buenos diagnósticos, sino también de construir propuestas y alternativas para cambiar lo que hoy es la corriente principal en materia de evaluación. Corriente principal que, por cierto, deja de lado algunas prácticas de nuestras disciplinas, de las ciencias sociales y las humanidades, así como también nuestras lenguas, ¿verdad? Porque es una corriente principal, o una tendencia principal, centrada prácticamente en los parámetros de las ciencias naturales y además en el idioma inglés. Es un trabajo intenso que CLACSO realiza desde hace algunos años y más concretamente con la creación del FOLEC en 2019, que está viendo sus frutos en la medida que ya hay principios, declaraciones, propuestas de evaluación que se están implementando y que van mostrando otras formas de evaluar y otros resultados, otros resultados de esos procesos de evaluación. Bueno, Karina, tendremos por lo menos dos programas aquí en ALAS, en el marco de este encuentro tan pero tan central. Hoy estaremos también escuchando nuevamente tu palabra en lo que fue la inauguración de ALAS, pero también la palabra de la actual directora de ALAS también de otras autoridades importantes en el marco de lo que es la inauguración. ¿Cuáles te parecen, ya haciendo un balance, a mitad de camino de este ALAS, de cuáles son las temáticas más centrales que se estuvieron trabajando acá o cuáles consideras que son las más importantes en el marco de esta América Latina y el Caribe, y aparte siendo este evento en el Caribe, ¿no? Bueno, eso es lo primero a destacar, que es en el Caribe, que ALAS regresó al Caribe después de muchos años y que el Caribe es una región absolutamente estratégica en este momento para América Latina y el Caribe, una región prioritaria como en CLACSO, que para nosotros el Caribe es, junto a Centroamérica, una región prioritaria. Y segundo, el lema que nos convoca en este congreso, que es América Latina en tiempos de crisis e incertidumbres. Crisis e incertidumbres que, como siempre mencionamos, tienen dimensiones múltiples, pero que pasa por las crisis o los cuestionamientos a los sistemas democráticos,
todo el tema de las migraciones, particularmente en esta zona, ¿verdad?, en el Caribe, las cuestiones ambientales también en toda nuestra región, pero con algunas afectaciones particulares en esta zona geográfica donde nos encontramos, los procesos de inestabilidad política que se observan en la región, el eje, por supuesto, de las violencias y los derechos humanos, la cuestión de género, que por cierto tiene siempre una presencia importante en ALAS, en términos de las principales dimensiones de esa desigualdad, y los movimientos sociales y los activismos en América Latina que ocupan un lugar central también. Por allí están algunas de las discusiones centrales que seguirán estos días y que desde Claxo estamos acompañando, estamos promoviendo y estamos participando, rumbo también a lo que será otro espacio de encuentro de las ciencias sociales y las humanidades, como es nuestra conferencia regional, nuestra 10ª conferencia regional, como ya saben todos y todas, en Bogotá, Colombia, en junio del año próximo. Seguramente muchos de los temas que hoy se están discutiendo aquí se van a continuar discutiendo e intercambiando en nuestra 10ª conferencia. Karina, muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar dentro de una semana, también en el marco del espacio de ALAS. Y bueno, gracias y lo mejor para todas estas jornadas. Seguiremos por aquí y, por supuesto, hablaremos nuevamente ya con un balance completo de lo que ha sido este espacio de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Nosotros separamos brevemente y continuamos con este InfoClaxo especial desde República Dominicana, desde ALAS.